Este video es traído gracias a Leandro, un suscriptor del canal, y así como él, tú también puedes elegir el siguiente resumen. No te olvides darle like y suscribirte si eres nuevo. Por cierto, YouTube, no seas malo y no me bajes el video. Lo haré lo más family friendly posible, y si quieres... ¡Te chuparé el pe... ¡Oye! Esta historia inicia con nuestra protagonista Justine despertándose de mala gana tras escuchar cómo unas manifestantes buscaban que los del servicio de limpieza tengan un mejor sueldo y un seguro médico. Su compañera de cuarto y mejor amiga Casey cree que lo que hacen es una pérdida de tiempo. La única razón por la cual Justine le llama la atención a este tipo de actividad es por su líder Alejandro. Lo único malo para ella es que tiene novia. Así que después de enterarse de aquello va a clases donde su maestra le habla sobre la existencia de algunas tribus que mutilaban las partes íntimas de la mujer, como rito de pasar de niña a adulta. ¿Esto tiene sentido? No. Pero es su cultura y hay que respetarla. ¿Está claro? ¡Sí, mi sargento! Un dato importante es que Justine menciona a la clase que su padre es abogado de las Naciones Unidas. Y lo hizo porque cree que estas costumbres están mal y si le dice a su padre que intervenga cree que puede hacerlo. Jonan, que escuchó aquello, le invita a ser parte de su grupo de manifestante. Justine dice que lo va a pensar. 15 minutos más tarde. En la noche se reúne con su padre para hablar de aquello, a lo que le dice que no puede intervenir en un país ajeno solo porque creen que lo que hacen esté mal. A lo que Justine le dice que si hubiera petróleo de por medio lo hubieran hecho sin problema. Cosa que es verdad, son gringos después de todo. Cierto, ¿ah? Cierto. ¿Y te acuerdas que Jonan la había invitado a participar en una de las reuniones? Pues aquí oímos como Alejandro tenía en mente ir al Amazonas del Perú para proteger a una tribu que estaba a punto de desaparecer y aquí iban a utilizar sus terrenos como una planta de gas. A lo que Justine, con sus ovarios bien puestos, le dice que qué es lo que piensa hacer. ¿Una huelga de hambre hasta morirse? Ah, mamoncita, mija. Cosa que al oír esto Alejandro la bota del lugar, pero al pedo ya que al día siguiente la recluta para su viaje. El plan de Alejandro consistía en encadenarse a las excavadoras mientras transmitían en vivo. Y lo harán con la ayuda de uno de sus contactos que le puede ayudar a entrar a la señal del satélite instalado en la selva. Tras saber su plan, Justine le dice que dice que se irá al Perú por unos días, a lo que ella le dice que no lo haga ya que tiene un mal presentimiento. Justine le dice que nada malo pasará y no es como que la tribu que vayan a proteger sean caníbales. Y terminen por comerse a cada uno de los miembros del viaje. ¿O sí? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Al menos se lleva su flauta que le regaló su madre. Ya en el día del viaje Alejandro les presenta a Carlos, el tipo que lo ayudará en su camino. Los únicos personajes relevantes a mencionar son Lars, Daniel, Amy, Samantha y Cara, la novia de Alejandro. Un turno después. Tras llegar al Perú, Alejandro se le ocurre recién decirle a todos que en el peor de los casos se enfrentarán a mercenarios contratados por la compañía que estaba llevando a cabo el proyecto. Pero que siempre y cuando tengan sus teléfonos en mano no les harán nada. Así que con todos listos se preparan para embarcarse en su viaje llegando hasta el lugar indicado. Aquí se hacen pasar por trabajadores y una vez observan que nadie los ve se encadenan a las maquinarias, transmitiendo en vivo como habían planeado. Cosa que les funciona hasta cierto punto ya que Justine no se había encadenado correctamente. Y estaba a punto de ir al lobby si no fuera porque Alejandro les dice que ella es hija de un abogado de las Naciones Unidas. Y si le hacen algo pagarán por eso. Siendo esta la única razón por la cual aceptó en su grupo ya que quería utilizarla para sus fines. De manera que tras unos sobornos a la policía local ellos quedan libres. Y pareciera que todo saldría bien si no fuera porque misteriosamente la avioneta en la que se transportaban se cae en medio de la selva. Jonan hasta se vomita encima. Una vez en tierra la mayoría de los pasajeros murieron, excepto por lo que te había nombrado anteriormente. Hasta Carlos había estirado la pata. Cara, que aún se encontraba en shock, ve a lo lejos a alguien e intenta llamarlo. Pero lo único que recibe como respuesta es una lanza y los demás caen inconscientes tras dormirlos con unos dardos. Al despertar, Justine se da cuenta que fueron raptados por los de la tribu que intentaban proteger. La que parecía ser líder de la tribu menciona que ellos son un regalo de los dioses. Luego los encierra a todos menos a Jonan, ya que será el almuerzo del día. Obviamente no mostraré nada explícito, porque ya saben cómo es YouTube. Y no quiero un strike, y ustedes tampoco. Y tú no quieres que pase eso, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡No, por supuesto que no! ¡No, no! Nuestros protagonistas hablan sobre que la única posibilidad de sobrevivir es con el teléfono de Alejandro, ya que si llega a tener señal pueden mandar un mensaje de ayuda. Alejandro les dice que eso es imposible ya que la señal de la antena se perdió, pero que pueden esperar de 2 a 3 días hasta ser rescatados. ¿Qué? Y es que menciona que tras 3 días los trabajadores pueden llegar hasta ese punto.
debido a que no detuvieron el proyecto, simplemente lo retrasaron para que otra compañía lo tome. Dicha compañía era para la que trabajaba Carlos, y muy posible la avioneta falló debido a que quieren eliminar toda evidencia de que hicieron las cosas chuecas, siendo ellos la carne de cañón. Tras estar un día en ese lugar, las chicas son llevadas al frente de la líder de la tribu. Samantha a lo lejos ve que hay una canoa con la cual puede escapar. Ya habían llevado a las chicas con la líder para ver quién era virgen, y así hacer el ritual de la mutilación de sus partes íntimas. Para la mala suerte de Justine, ella era la única virgen. Samantha, una vez de regreso, le dice a todos que puede escapar con el bote que vio a lo lejos, y después pedir ayuda, cosa que lo hace. ¡Qué bien! Lo malo es que termina haciendo el almuerzo, y Amy, que ya no puede más, se termina cortando el cuello. ¡Uy, qué mal! Al menos Justine estaba bien luego de haberla preparado para el ritual. ¡Qué bien! Lars y Daniel tienen un plan, y es aprovechar el cuerpo de Amy, ya que Lars le pondrá la hierba que tenía para poner locas a todos en la tribu, y así una vez ellos estén en su viaje astral puedan escapar, cosa que le funciona. Daniel y Justine salen de la jaula, mientras que Alejandro se queda hasta que llegue la ayuda, y para que no se lo coman al primero lo duerme a Lars con un dardo, y aunque estuviera mal le funciona, ya que los aldeanos le dio su antojo y se lo comieron un minuto después. ¡Qué brillantes son! Mientras se comían a Lars, Justine y Daniel logran llegar hasta la avioneta, donde se encuentran el localizador que podría ayudarlos a pedir ayuda. Y en un intento de tomar el teléfono de cara que estaba sonando, son descubiertos nuevamente por los miembros de la tribu, y son llevados a la aldea. Oh, shit. Here we go again. Una vez de regreso, a Daniel lo dejan que se lo coman las hormigas, y a Justine la preparan para rajarle sus partes íntimas. Pero mira que la suerte estaba de su lado, porque justamente en ese momento llega uno de los aldeanos, con la cabeza de uno de los trabajadores de la demolición, y todos se preparan para ir a pelear. Esto es aprovechado por Justine, que logra escapar con la ayuda de este niño. Si te preguntas por qué la estaba ayudando, es porque todo este tiempo ha estado interactuando con ella, y le agarró cariño. ¡No me digas! Justine también toma el celular de Daniel, y este le pide piedad, ya que aparte de que las hormigas se lo habían comido anteriormente, también le habían roto todos los huesos. Justine no quiere hacerlo, pero el niño que le entendió le da una mano y lo manda al lobby, para que no siga sufriendo. Alejandro, que ve que Justine se iba, le pide ayuda, pero ella piensa en todo lo que hizo y cómo los trató y los deja en ese lugar para que se lo coman. Y justo llega hasta donde se estaba librando la batalla, y gracias a que engaña a uno de los mercenarios logra salir sana y salva de la selva. Y una vez estando con las autoridades de su país, incluido su padre, esta le devuelve el favor al niño, mencionando que ella fue rescatada por los de la tribu, ya que ella fue la única sobreviviente del accidente del avión. Y aunque le mencionan que habían escuchado que esa tribu eran caníbales, ella le dice que no, ya que fueron amigables y no tenían esas tendencias. Hiciste lo correcto, Bob. Así que con ella sana y salva termina esta película, y yo con este video. Sin más que decir, me despido, se me cuidan y nos vemos en la próxima.